Les dijeron: estamos en la calle Libertad Independencia, dando una pequeña caminata. Hoy es día de qué, día 11, año 10 de octubre de 1500. Tenemos aquí el homenaje a los bomberos caídos el día 22 de agosto del 2011. Un trágico día donde se incendió lo que era una cafetería ubicada aquí donde hoy está Zapatería Roma y Telcel, totalmente consumida. Ya terminada por el fuego. Los bomberos salvaron entonces la vida de algunas personas que curiosamente se acercaron a ver cómo eran las llamas, y cerca estaba un tremendo tanque de más de 200 litros. Los bomberos lograron apagar el fuego antes de que este estallara y desapareciera todos los curiosos. Eso les valió ser como grandes héroes en Chihuahua. Y ahí el monumento, ¡ay, qué monumento estamos viendo enfrente! Esto sí es un verdadero monumento. Van a decir que estoy bien chacalón, pero no, hay que reconocerlo. Estamos pasando ya sobre la casa legendaria de 1901, que ya cumple 115 años de haberse construido. Aquella vez de la explosión acabábamos así cerquitas de pasar por aquí. Nos bajamos en la Independencia para ir con Don Beto allá a los laboratorios, que está en la 11. Apenas llegamos y empezamos a ver el tremendo humaderón que ya salía. Luego nos enteramos que se trataba de eso. Tenemos enfrente a unas fotógrafas. Seguramente son de la escuela de fotografía. Estamos llegando ya a la calle Quinta y Libertad, donde están tres hermanos haciéndose la competencia uno en contraesquina del otro. Allá arriba estaba un laboratorio dental, que fue la primera vez donde a este pobre muchacho le sacaron una muela. Fue horrible, fue horrible. Está tranquila la calle Libertad en comparación de los pasados meses de noviembre y diciembre. Pero espérense, en pasado mañana, día del amor y la amistad, está en la Plaza de la Tecnología. Así le llaman. Edificio de 4 pisos. En todos sus pisos venden tecnología avanzada, que se extiende por 2 locales más. Tenemos el legendario laboratorio y estudio fotográfico del señor Castillo.
Estamos por concluir la caminata breve por la calle Libertad, donde aquí en la esquina, donde fueron las ópticas ABCD, HIJK, está hoy tiempo.com, Centro de Noticias Digitales. Y en contraesquina ya llegamos inmediatamente al emblemático Palacio de Gobierno. Ya no vimos al monumento que venía delante de nosotros, pero tenemos otro delante que viene siendo ahora la Casa Chihuahua, un museo y centro de exposiciones que no se crean que está nada barato. Bueno, sí, simbólicamente barato, 50 pesos por entrada a ver. Antes era Correos de Chihuahua y alguna vez Casa de Gobierno, construida bajo el gobierno de Porfirio Díaz y siendo secretario José Inés Limantur. Ah, de los Limantur, ¿con qué razón son tan famosos los Limantur? En la Casa Chihuahua, donde hay algunas exposiciones, pero no podemos entrar porque, ¿qué creen? No permiten entrada con cámaras y celulares. No permiten tomar fotos. Y si se lo permiten, le cobran sus 20 pesotes por tomar fotos adentro de la Casa Chihuahua. Pregúntenme en cuándo pasaremos a tomar fotos dentro. También se presta para conciertos musicales, que se han dado muy buenos conciertos. Al fondo tenemos que se está construyendo la Plaza del Mariachi. Ya reconocieron al mariachi, les están poniendo un local donde vengan a contratar y a tomar sus mariachis, echarse. Me imagino que va a ser algo así como un tipo cerve donde van a estar los mariachis. Podrá venir a consumir sus cheves. Ya lo llevan en avanzada. Recientemente hubo un accidente donde un trabajador se cayó y se lesionó porque estaba hable y hable y se cayó. Lo callaron a trancazos, que se callara, le dijeron. Ya estamos llegando a la Plaza Hidalgo. O sea, es Hidalgo de apellido, no Hidalgo. Hay una manifestación del Barzón. Como todas las mañanas, tenemos una musa más, la musa del trabajo. Aquí fueron colocados el resto de las 8 musas o 9 que son. Creo que son 9, pero están otras 4 aquí colocadas. Esta musa corresponde a la musa del trabajo, representada por... Ahí enfrente está el Palacio de Gobierno. Tendremos que cortar porque la pila ya nos está chillando. El antiguo Palacio Héroes de Reforma, antes llamado el de la silla de King Kong. Mandamos cámaras y micrófonos a Telerisa Reportes.